Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, soy Alike. Y hoy estamos en un nuevo juego en el canal. En este caso es Crossout. Es un juego que está en su versión beta. Se lo puede jugar gratuito, un free to play. Y en el cual quise probarlo porque he visto justo estaba viendo un poco algunos videos ahí y saltó este juego que se encuentra en beta. Aunque ya hace un rato que lo creo que está en beta, pero bueno. Me interesó mucho. Básicamente es una lucha de autos, ¿sí? Y en la cual debemos destruir, por lo que he visto, más o menos lo poco que he visto, a otros enemigos. Bueno, desde ya me pido mil disculpas si no he subido nada últimamente, pero bueno, he tenido algunos inconvenientes con el internet, básicamente, por falta de pago más que otra cosa, así que aquí estamos volviendo con juegos nuevos o contenido nuevo en el canal. Y seguramente más adelante estaré terminando de continuar los demás vídeos que faltan. Bueno, welcome to Crossover, Open Beta, Testing. Bueno, muy bien. Close. Aquí estamos, como pueden ver. Básicamente es un... Nos dan un auto y en el cual nosotros lo debemos armar o equipar totalmente a nuestro gusto. Eso he visto que está bastante interesante porque es la primera vez que lo veo así. De este tipo de juegos así. En el cual nosotros debemos adquirir o ganar piezas y con eso ir modificando nuestro o construyendo nuestro auto para poder sobrevivir a la batalla que se va a iniciar luego, ¿vale? Me recordó mucho lo que es Mad Max, no sé aquellos que han visto la película, en lo cual se modifica el auto luego de un mundo apocalíptico, por así decirlo, ¿vale? En el cual la supervivencia es algo esencial y bueno, se ven autos en los cuales se arman como uno quiere, ¿vale? A ver, como verán, recién estoy comenzando, así que vamos a probar a ver qué tal es, ¿vale? Y si les gusta el contenido, bueno, seguramente más adelante estaré trayendo más del mismo, ¿vale? Vamos a comenzar un poco, creo que es el tutorial esto. Antes que nada, creo que quiero ver si creo que puedo modificarlo. Está en inglés, sí, está en inglés, vamos a poner en español por aquí. ¿Qué es esto? Ah, vale. Aplicar. Muy bien. Así que ahora vemos. Medio. Muy bien, a ver, vamos a... Aquí estamos. Consigue la ametralladora. Muy bien. Esto... Creo que es el tutorial por el momento, ¿vale? Estos son logros, como pueden ver aquí. Cada vez que vamos consiguiendo, se nos habilitarían nuevas piezas y demás. Vamos a ver, porque la verdad que yo también estoy... Me he visto muy poco lo que era. Así que vamos a ver. Prepárate. Ok, vale. Misiones. JCJ otra vez. Jugador contra jugadores, vale. Esto es Crossout, Crafts Right Destroy. A ver, vamos a ver. De paso, también les estaré dejando el link en la descripción del video para si quieren probarlo. ¿Ya estoy empezando? ¿Cómo es esto? Ah, ya estamos, vale. Fácil.
Facciones. Aquí puedes ver tus recompensas de reputación, piezas de facción y planos de vehículos. Muy bien. Una organización semioficial que pretende ayudar a la gente a sobrevivir en el nuevo mundo. Vale, no sé si no. Ok. Muy bien. Producción de facciones. Las facciones te permiten construir piezas nuevas. Vale. Alquila un banco de trabajo. Para construir piezas tienes que alquilar un banco. Ah, ok, vale. Y yo, o sea, esta es la ametralladora, pero para poder construirla necesito acá. Bueno, por ahora dice que es gratis, pero calculo que aquí saldrá algo que necesitas. Seguro que quieres alquilar este banco. Sí, dale. Muy bien. Ahora sí. Finaliza en 5 segundos, requiere recursos. Vale. Ah, vale. Para construir cada pieza que nos pide, necesitamos recursos, ¿vale? En este caso, como esta LM, la 54 Coal, necesita o requiere 316 recursos, ¿vale? Y nosotros. No, espérate, tengo. Déjame ver un cachito. Vale, necesita 300 de recursos y nosotros tenemos 316, así que en total nos alcanza. ¿Qué es esto, oruga? Oruga, ¿qué hace la oruga? La pieza arquina en concurso solo que no para el momento se lo puse, pero quiero saber qué es esto de la oruga. No sé, por la duda no, por ahora le voy a dejar así, a ver. A ver, esto es. Ahí está, muy bien. Vamos a dejar que finalice. Esperar. Vale, muy bien. Ok. Comerciar, ¿qué es? Ok, no se puede comerciar. Ah, calculo que comerciar debe ser para venderla, si no mal recuerdo. Y acá ahora queda. Cierro aquí. Vale. Voy a garaje. Está diciendo, le está indicando la flecha prácticamente de mejora tu vehículo. Muy bien, construir. Entrenar equipamiento. ¿Qué está? Era esto, ¿no? Sí. Y con esto. Vale. Vuelve al garage. Ok. Vale. Muy bien. Ya está. Punto para combates en el, los páramos, perdón. Y todo depende de ti. Vale. No sé qué quise leer ahí, pero bueno, poste. Recompensas. ¿Qué hemos ganado? Vale. Ya es una misión. Estar con que si yo que era. Bueno, eso. Valentía y locura. Se ha cumplido 0 de 8, vale. Ah, estas recién se habilitaron. Vale. Miedo y asco. Misiones difíciles para aventureros. Ok. Misiones de dificultad normal. Debo elegir la. Vale. ¿Qué hago? ¿La fácil o la difícil? Misiones para. Ok. No, vamos a comenzar con la primera. Vale. A ver cómo vuelvo atrás. Comenzar con la primera. Era aquí, vale, temporada, esta y pero es la misma, ¿o no? Bueno, vamos a comenzar a ver, ya que estamos. A ver. ¿Ya está? Tengo que esperar. Bueno, 7 combate, instalar rifle. Progresos. Compensa. A ver, ¿qué carajos debo hacer aquí? ¿Qué tiene? Sí, a ver, ¿te debería repetir esto en todo caso? A ver. Ahora que tengo la metralleta. ¿Cómo es esto? A ver. Ok, esto es otro. Vamos a ver un poco. A ver con eso. ¡Sí! ¡Uy, perdón! ¡Ahí sí lo choqué! ¡Ahí sí lo choqué! ¿Se puedo cambiar el arma? Oh, no sé si son todas las mismas.
Dale, dale, dale. ¿Pero dónde están, tío? Venga para acá. ¡Wow! Genial. Bien, 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 bien. Ok, ahí sube la reputación. Vale, vale, vale. Así es, luchándose sube la reputación. Genial. En todo caso, exterminador rifle. ¿Qué dice que es? Lo gané. Gana 7 combates y instala, ¿qué mierda? Ah, el rifle, vale. 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 Muy bien, muy bien. Va, de a poco le entro bienvenido. Genial. Ok, aquí hay otro. A ver. ¡Hostia, qué miedo! Perdón. Uy, el auto se va de nada. ¡Oh, fuck! ¿Captura zona? Captura que sí. Se conoce. La que huevo. Uy, ¿por qué se me va tanto rato? Perdidísimo. O sea, otro, vale. Salto, sí. Esto de capturar la zona, vale, vale. Muy bien, compis, muy bien. Uy, qué fácil. Por ahora. Muy bien, misiones diarias. Ah, para conseguir el rifle necesito matar 50 vehículos. ¿En serio? No. Siguiente combate en... Ah, vale, vale. Vale, es como una ronda de varios... varios mapas en el cual es modo asalto rondas. A ver, se ve un poco la vida, pero la verdad que todo es un poco pesadito para mi persona, que no es tanto encima la verdad me da un poco de frío. Yo quería traer un poco, la verdad que el juego. No es que pase de la auto. Lo a las piezas que tienen que dar. Toma. Uy, me rompieron los ¿no? Como verán ahora en el grupo. Adelante. Voy a tres rueditas. Hay que. Asalto, asalto. Y apenas se puede curar eso. A ver, no hay lugares donde se puede curar. La verdad es que lo bendito. Uy, ganamos, genial. Cada tres ruedas. Vale, estamos subiendo bien la reputación. Genial. Me puedes probar y bajarle un poco la calidad del juego porque está en medio, porque si no me equivoco. Pero bueno, como la PC mía dentro de todo no tiene mucha memoria de video, bajándole por lo menos un poco, creo que anda bastante bien. Disculpar por eso, pero bueno, creo que es un juego que vale la pena. Así que ya te despido like y le doy un apoyo al video si quieres más de este juego, que es Cross Out. ¿Cómo se llama? Sí, Cross Out. Y bueno, eso lo haremos.
acuerdo, es el juego Free to Play, que está en parte beta. Puede estar en el juego oficial, para ver tanto, como que se lo vean ahí. Y ya te queda, obviamente, si los requisitos sí, simplemente. El mío por lo menos está entre medio, no sé, demasiado, pero bueno, ahora que estoy grabando, no estoy bajo el juego Free. Está destrozado, bien ahí, bien ahí, está destrozado. Toma. Toma. Estamos siendo desastres, por Dios. Por ser la primera vez está bien. Muy bien, nuevo nivel, genial. Nuevas piezas de almacén, genial. Puntos recibido, 1253 al garage. Muy bueno, me gustó. Subes de nivel, nivel 2. Isótopo, lateral de furgoneta, puntal pequeño para choques y armazón, genial. Los ingenieros no solo suponen misiones de segundo compensado. Ok. Aquí, oh, aquí. Planos. Aquí puedo hallar planos que se pueden comprobar. Probar. Save point. Nombra tu plano. No sé por qué, pero bueno, arrastra. Ah, ok, esto es para. Ah, vale, vale. Esto es para guardar cómo tienes modificado básicamente tu auto, creo. Si no me recuerdo. Acción. Ingeniero, genial. Y aquí. No sé. Vale, a ver si hay algo aquí. No. Ah, vale, aquí te muestra cómo está. Vale. Listo. Bueno gente, lo vamos a dejar por aquí. Dentro de todo me pareció bastante interesante este juego, como verán no es la gran cosa, pero la verdad que es bueno porque en este sentido puedes jugarlo gratuitamente y puedes jugar bastante con bastante diversión porque te da para ir modificando cosas y la verdad que está bastante bueno, aparte de ser un free to play, ¿vale? Puedes jugar con los demás en línea y está bueno, la verdad que me gustó. Así que bueno gente, si les gusta este juego seguramente estaré trayendo más seguido. En el próximo video estaremos viendo un poquito más de fondo cómo son las customizaciones o cómo son para instalarle los componentes y todo lo demás. Así que bueno, esto fue tan solo como un primer contacto de este juego, así que espero que les haya gustado, ¿vale? Yo soy Arla y como siempre me despido diciendo comenten, suscríbanse, diviértanse, bye bye.